acompáñenos a conocer una forma diferente para disfrutar del estero de Jaltepeque en la zona costera de El Salvador. Si en algún momento de su vida ha tenido la curiosidad de conocer un poco sobre la pesca, conozca una grandiosa opción para poder tener una gran experiencia. Nos contactamos con Bruma de Mar, un tour operador establecido en la zona que nos ofrece paseos a través del estero y, claro, la pesca. Para aquellos que nunca han pescado antes o desean iniciar en este apasionante pasatiempo, Bruma de Mar lo hace fácil y accesible. Equipados con todo lo necesario, desde cañas de pesca hasta cebos, pasando por chalecos salvavidas para garantizar la seguridad en todo momento. Puede dejar sus preocupaciones en la orilla y concentrarse en disfrutar. Durante nuestro recorrido, tuvimos la oportunidad de experimentar dos métodos de pesca diferente. El primero, conocido como trolling. Este consiste en dejar ir el anzuelo, mientras la lancha avanza suavemente por las aguas. Esta técnica es popular en la pesca deportiva. El segundo método es la pesca de fondo. Este nos sumergió en un estado de calma y paciencia. Con un pequeño trozo de plomo en la línea y la carnada adecuada, lanzamos nuestros anzuelos al fondo del estero y aguardamos en silencio, dejándonos envolver por la tranquilidad del entorno. Aunque la pesca siempre implica un poco de suerte, la emoción de sentir que picaba y la satisfacción de capturar un pez son incomparables. ¿Viste el gran coletazo? Oh. ¡Qué chulada, va! Solo qué es lo que hay, solo animales. Les quede claro, son una bestia. El tour del trolling lo hacemos con señuelos, ¿verdad? Ya sea de diferentes marcas, eso se va troleando con el motor encendido, despacio, en una velocidad mínima del motor, y vamos pasando por lo que son las madrigueras, ya sea lo que son los bosques salados donde estamos por el momento, los manglares, ya sea por los veleros americanos, vamos pasando despacio, ya que va a engañar al pescado, ¿verdad? Engañar al pescado para que él llegue y pues sea atrapado, ¿verdad? Vaya, en la pesca de fondo ya es con carnada, ya con carnada viva o lo que son las lombrices, pero en nuestro paquete va incluido las lombrices, ¿verdad? Pero cuando vienen es opcional, si usted quiere traer camarón, usted lo puede traer, pero eso sí ya es aparte, ya ustedes lo pueden traer. Pero las lombrices, si usted prefiere las lombrices, nosotros se las damos, va incluido en el paquete de pesca de fondo. Pero más allá de los peces que pudimos atrapar, lo que realmente hizo especial esta experiencia fue la atención y el cuidado que recibimos por parte del equipo de Bruma de Mar. Desde el conocimiento experto hasta la amabilidad y el entusiasmo por compartir su pasión por la pesca, hicieron de este momento inolvidable. Pues ahorita nos encontramos haciendo un tour de pesca de trolling, ¿verdad? Uno de los tipos de pesca que se pueden realizar aquí en el estero de Jaltepec, como pesca de trolling y pesca de fondo. He pasado por todo el estero de Jaltepec, parte de lo que son las islas de nuestro estero, ¿verdad? De la Costa del Sol, el Isle Cordoncillo, los veleros americanos y aquí los manglares, ¿verdad? Áreas naturales. Y pues aquí, aparte de la pesca, se pueden hacer el tour, recorridos hasta el río Alempa, recorridos hasta lo que es la isla Tasajera, el muelle de San Luis de Herradura, y pasar también todo lo que son las zonas naturales, ¿verdad?
Vaya, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, que en Facebook aparecemos como Bruma de Mars, Tours Bruma de Mars, en nuestro WhatsApp, que es 7847-9373, y nuestro número de teléfono para llamadas telefónicas es 6142-6686, ¿verdad? O digamos, si ustedes quieren venir, estamos ubicados en la Costa del Sol, ya sea en Playa Dorada en La Puntilla o en la Costa del Sol en el kilómetro 75.5, ¿verdad? Si está buscando una experiencia única y memorable en nuestro país, Bruma de Mar es la opción ideal, ya sea para un pescador experimentado o esté dando sus primeros pasos en este mundo. Su tour de pesca en el estero de Jaltepeque le dejará con recuerdos que atesorará para siempre. Contáctelos y prepárese para vivir una aventura. Para este es El Salvador, Brenda Granados.